Amigos televidentes, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un domingo más que llegamos hasta sus hogares con el programa La Mala Educación. Es un gusto para nosotros darles la más cordial bienvenida, recordarles que estamos con un ciclo resaltando el trabajo que hacen nuestras carreras, que justamente hace a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Hoy realmente tenemos un tema muy interesante, además de presentar también a quienes pues representan hoy a lo que es la carrera de psicología. Voy a empezar por mi derecha saludando a la doctora Margaret Hurtado, ella es psicóloga clínica, además docente también de lo que es la carrera de psicología, y es un gusto tenerla acá, bienvenida. Gracias, Janina, y un saludo cariñoso a toda la teleaudiencia y sobre todo a los futuros postulantes a la mejor carrera de psicología de Bolivia, en la mejor universidad de Bolivia, que es la carrera de psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un honor enseñar ahí y es un honor tener tanto salud. Exactamente, plenamente de acuerdo. También está acá el doctor René Calderón, acá a mi derecha, director en ejercicio de esta carrera de psicología. Doctor, bienvenido, qué gusto. Gracias por la invitación, por la cobertura, además por permitirme a mi persona compartir con tan prestigiosos, dignos catedráticos, profesores de una carrera que ha marcado siempre historia en el trayecto académico, científico, la formación de futuros psicólogos. Va a ser muy grato, muy de mucha satisfacción informar, hacer una difusión sobre un tema, sobre todo compartir con profesores de mucho tiempo de trabajo que tenemos. Margaret, ¿qué tal? Un gran cariño para ti, Marcos. Bueno, o sea, y claro. Janina, gracias. Gracias por coordinarnos a nosotros. No, un placer. Además nos acompaña el licenciado Marcos Fernández, quien es director saliente también de la carrera de psicología. Y por supuesto es un gusto darle la cordial bienvenida. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Janina. En esta oportunidad me complace en presentar una imagen diferente, una imagen de todo lo que significa la academia respecto a la ciencia del comportamiento, como es la carrera de psicología, y tan distinguidos profesionales ya destacados en el ámbito universitario, en el ámbito científico, y me agrada pues nuevamente estar aquí presente y compartir con destacados profesionales. Sin duda, además, que esta carrera de psicología de nuestra universidad cada vez más va en ascenso, ¿no es cierto? Además, con equipamiento muy moderno también a lo que hace a su infraestructura. Tal vez usted, licenciado Fernández, que ¿cuánto tiempo estuvo de gestión? 3 años. 3 años. ¿Nos puede contar cuál es la situación actual de esta carrera? Bueno, primero, la carrera de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés se ha caracterizado primero en reforzar los 3 pilares fundamentales. Lo que dice y señala nuestro estatuto orgánico de la Universidad Boliviana, docencia. Bueno, lo que sí se ha reforzado, por ejemplo, en el cuerpo y todo el staff de profesionales que trabaja en la carrera de psicología, se ha pretendido no solamente jerarquizar, sino a quienes son docentes emérito, sino también dar inicio a una nueva generación de profesionales. Y se ha dado una cobertura, se han mejorado los sistemas académicos, ya estamos en proceso incluso ya de celebrar un nuevo diseño curricular con grado terminal de maestría. Se ha becado a los docentes, estudiantes, y también esta mañana tuvimos la, el día miércoles pasado tuvimos la grata información que le damos a la comunidad universitaria de haber inaugurado el Centro de Conducta Motora del Desarrollo Humano. Este centro tiene el propósito de atender a aquellos pacientes que tengan secuelas del tipo neurológico, sí. Aquellos niños que requieran una estimulación temprana, tanto motriz, fina, gruesa, tonalidad del músculo y esas características. Y al mismo tiempo está abierta al público, tanto interno y como externo. Y otra unidad que también hemos inaugurado el pasado miércoles ha sido la Cámara Gesell. Entonces, la Cámara Gesell especialmente va a facilitar aquellos estudiantes que están en el área de formación de la psicología clínica, donde podrán hacer sus pasantías, prácticas y sobre todo hacer estudios. Y finalmente quiero también fortalecer la carrera, ha trabajado bastante sobre la imagen corporativa,
aquello que nos destaca, esta imagen en la que nuestro logotipo, nuestro isotipo, hace como referencia a una carrera de mejor calidad, una carrera de referencia a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel latinoamericano. Así es. Y finalmente hemos equipado nuestras aulas, ya estamos a punto también de inaugurar unas nuevas aulas. Hemos equipado con pizarras electrónicas, hemos dado la oportunidad de fortalecer el posgrado. Entonces, parece ser que somos una carrera que estamos en marcha y seguimos seguramente pensando en lo futuro para fortalecer la institucionalidad de la carrera. Sí, sin duda. Doctora Hurtado, la carrera de psicología es una de las carreras que tiene mayor demanda de estudiantes, ¿verdad? Y también mayor en el hecho también que se destaca de mayor número de titulados. Sí, exactamente, porque todo el cuerpo docente nos hemos puesto de acuerdo para facilitar que el alumno, una vez que ha acabado la currícula académica, pueda elaborar su tesis, trabajo de grado, proyecto de grado. Actualmente vamos a lanzar el internado rotatorio en las tres áreas, clínica, social y educativa, lo cual va a marcar un hito a nivel de lo que es el proceso de titulación. Pero lo más sobresaliente, gracias a esta brillante gestión del licenciado Marcos Fernández, es que la carrera de psicología, como parte de la UNSA y la UNSA perteneciendo al pueblo, se ha acercado muchísimo más, brindando de manera fundamental atención a todo el público que así lo requiere, porque la demanda de psicología y en psicoterapia y en las diversas tipos de los diversos tipos de terapia, como la equino, ahora esto de secuelas neurológicas, nos acerca más a nuestro pueblo. Claro. Entonces, claro, somos muy bien tratados en la carrera, por lo tanto nosotros devolvemos con creces a la comunidad e invitamos a todos aquellos que nos están viendo en este momento y que requieren ya sea atención de psicoterapia o de tratamientos mucho más específicos por secuelas neurológicas y necesitan reintegrarse ya sea a sus estudios o a su trabajo, acudir a nosotros, que nuestro apoyo es pleno, tanto para el interesado como la orientación familiar. Y eso hace de nosotros una carrera muy especial. Claro. Es decir, no estamos descontextualizados con el medio. Estamos al tanto de las últimas tendencias, asistimos muchísimo a congresos, seminarios, cursos, tomamos cursos online, ¿no es cierto? Además, pero todo eso es inmediatamente revisado a la luz de los acontecimientos nacionales, contextualizado y enseñado, manifestando de esta manera a nuestros estudiantes que la labor del psicólogo es estar permanentemente actualizado en la academia y con los acontecimientos de diario vivir. Claro, sin duda. Y doctor Calderón, justamente hace unos días, bien el licenciado Fernández también lo citaba, en esto de lo que es, por ejemplo, la sala de cámara Gessel, además de lo que es este centro de conducta motora, si podemos orientar a la población que también va a poder ser beneficiada, porque no solamente esto está destinado a la comunidad universitaria, ¿cómo es que se hace el trabajo con estos equipos tan importantes? Quizás, me permites, Janina, contextualizar. Claro. Los tres pilares fundamentales de las carreras en San Andrés, sobre todo nuestra carrera de psicología, que ha puesto mucho énfasis en todo lo que es la formación académica, con una nueva currícula que va a permitir a los estudiantes tener grado de licenciatura, maestría terminal y conectarse con especialidades especialidades con mayor o menor especificidad, finalmente el doctorado, ¿por qué no? Porque eso es parte de una especie de convalidación de la formación profesional a nivel internacional, que es fundamental. Entonces, la nueva currícula tiene una orientación totalmente innovadora, que se articula a todo lo que es el espectro de las necesidades sociales y a un mercado laboral nuevo que hay. La formación del 80% de las carreras de psicología en Bolivia apunta a áreas tradicionales, educación, clínica, la parte social, que a veces se convierte en un abstracto. Estamos hablando de formación en especialidades que tienen una injerencia, una acción específica.
Entonces, primero que la carrera va a tener un componente curricular totalmente distinto a todas las carreras, con aplicación ya de especialidad, y sin que esto, como universidad pública, universidad, como decía la Margaret, al servicio de la sociedad y del pueblo, que tiene una demanda increíble, o sea, más de 1.200 postulantes y entran solamente 120. Claro. Y con una selección que lamentablemente tiene que ser altamente rigurosa en lo personal y en lo académico. Segundo componente, que es lo que hablábamos en la parte de investigación, donde se ha dado muchísima fuerza, tenemos varias revistas de publicaciones y los profesores han renovado sus repertorios, sus archivos de investigación, y están publicando en nuestras revistas. En tercer lugar, tenemos la parte de la interacción y la formación, donde está el Instituto de Investigación, Interacción y Posgrado, que ofrece servicios, la parte pasantías, aplicación práctica, ofrece servicios en el área educativa, la orientación personal, vocacional, servicios de diagnóstico clínico, psicoterapia, terapia familiar, terapia de parejas, terapia individual, donde forman parte en el apoyo los practicantes, los especializantes, y tenemos un área de desarrollo psicopedagógico y ahora un centro de control de la conducta motora para el desarrollo humano, que es el objeto central de intervención y estudio de nuestra carrera, asimismo una cámara de Gesell, y en esta misma gestión vamos a tener un laboratorio de neurocognición humana. Y así, o sea, vamos a expandir porque el apoyo técnico científico instrumental es central. Pero al mismo tiempo, terminando con esta parte, porque es importante que la población en este espacio universitario, que es la televisión universitaria, difundir nuestra carrera, la imagen de la carrera. Y es que no solamente hay la parte de académica, sino que estamos abriendo una compuerta de servicio a la sociedad, a la población, muy grande, donde obviamente un servicio casi gratuito, podríamos decir, va a permitir hacer de nuestra psicología la carrera, que en realidad más que el objeto en sí mismo es un medio de servicio social, cumplir una función verdaderamente universitaria, Janine. Y además, complementando, ¿no?, vale la pena recordar que no solamente nos potenciamos académicamente, sino ese potenciamiento permite al estudiante conocer las nuevas tendencias, adaptar, y una vez lanzado al mercado laboral, los profesionales titulados como psicólogos de San Andrés encuentran trabajo con muchísima facilidad, sí, y donde haya que intervenir, inmediatamente se adaptan. Es más, en caso de desastre natural o problema de carácter sociopolítico, tenemos nuestros grupos de apoyo e intervención siempre con carácter psicológico y con carácter de gratuidad. Entonces, es algo que hay que saludar como característica, y actuamos a nivel de todos los barrios, ya no hacemos selección. Del norte al sur, de este a oeste, todas las laderas están cubiertas y sectorizadas con los responsables. Claro. Lo que sí quisiera añadir algo muy importante es que la carrera, si bien va a tener un nuevo diseño curricular bastante flexible, ¿sí?, eso nos permite actuar en diferentes fenómenos que ocurran en el contexto social, en el área clínica, social y educativa. Y quiero además señalar que nosotros, la carrera, tenemos brigadistas de atención en intervenciones en crisis, y también tenemos brigadistas que están preparados para lo que se llamaría violencia intrafamiliar. Entonces, todo lo que dice la doctora, ¿qué queremos? No solamente el estudiante se forma a nivel de conocimiento, claro, se forma de valores, se forma además de conducta motora que le permite interactuar con su medio, y créame, hasta el día de hoy somos una de las carreras, tal vez la tercera carrera de las 55 carreras que existen en la universidad, más la una creada, que tenemos revistas con indexación internacional. Sí, eso nos certifica que somos una carrera
en ascenso y seguramente el reconocimiento no la decimos nosotros, sino también los dicen nuestros pares. ¡Qué bueno! Doctora Hurtado, yo quiero agradecerle su presencia en este set. Sabemos que incluso en fin de semana usted tiene bastantes compromisos, siempre la están llamando, pero muchas gracias. Es muy importante para nosotros como docente, una de las docentes más representativas y querida también de esta carrera, que pueda acompañarnos por lo menos en esta primera parte de lo que es el programa. Gracias, Janina. Agradezco muchísimo una vez más la invitación. ¿No? Saludo al director saliente, licenciado Marcos Fernández, deseándole el mejor de los éxitos en la nueva campaña, y saludo a mi colega y querido amigo de toda la vida, René Calderón, que yo sé que van a hacer del programa y de la entrevista todo un éxito. Muchísimas Así gracias. Así es, muchas gracias, gracias a usted. Mientras tanto, usted, licenciado Fernández, estaba con la palabra respecto a cómo la carrera se va creciendo cada vez más, y luego de que, bueno, la doctora Hurtado ya no nos acompañe, quiero tocar un tema en especial respecto a lo que nos había pedido, ¿no?, nuestra teleaudiencia. Sabemos que tenemos dos representantes pues acá de alto nivel en lo que es psicología, para poder hablar justamente de uno de los problemas que realmente como que llama la atención en lo que está pasando en nuestro país. Revisaba algunos datos y en lo que va de esta, ni siquiera primer semestre ya de este 2018, teníamos datos que llegaban a 21 casos, es decir, cada semana, después de cada semana, 8 casos respecto a lo que son los infanticidios. Es por eso que, pues, aprovechando que están ustedes acá y que son especialistas en el tema y que nos pueden hablar desde el punto de vista psicológico, ¿cómo entendemos? ¿Es una patología? ¿Es un trastorno mental? A ver, doctor Calderón, usted tiene la palabra. Uy, es un tema bastante complejo, complicado, de mucha incidencia en esta última época. Cierto. Ha aumentado, se ha duplicado, triplicado el número de casos que se presentan, porque además la gama del infanticidio es, pues, tiene un abanico enorme, ¿no? Va desde la etapa que llaman fetal, sí, se llama la etapa, o en el ámbito intrauterino, con detenciones de embarazo, el tema tan polémico del aborto, pasa por la temática del alumbramiento, el nacimiento, después el neonato, el abandono que se hace en estos casos, lo que llamaríamos también el infanticidio directo, con la acción directa, o el indirecto, directo con acciones de que personas allegadas, porque el mayor número de casos tienen un origen intrafamiliar, uh-huh, más allá de otro tipo de casos que están ligados a simplemente violencia social, componentes patológicos que tienen personas en el campo antisocial y conductas psicopáticas, homicidas, asesinos en serie, etc. Pasar a todo lo que es lo que termina en un infanticidio es un proceso como que, por ejemplo, la omisión de un padre que no atiende a su hijo, que no lo alimenta, la madre que lo descuida y de forma voluntaria o de forma, en algunos casos premeditado, se va descuidando al niño hasta que el niño acaba con su vida o entra en procesos o en estados de enfermedades agudas donde a veces no hay mucha salida, ¿no? Aprovechando el tema infanticidio, es un tema muy 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 fuerte, muy de una trascendencia social que conmueve a muchos espectros profesionales de la comunidad científica de investigación, comunidad social, legal, institucional en este país. Y bueno, quería, justo es el Día de la Madre. Cierto, Día de la Madre, aprovechar para, disculpa, Janine, para felicitar y, bueno, y ponderar esa gran función, labor, ese rol social de núcleo de las madres. Las madres que tienen la responsabilidad, igual que los padres, obviamente, no solamente del rol y la función educadora que, uh-huh, tiene una madre, ok,
que fundamentalmente es ser educadora, sino el componente de una triada entre lo que es la educación, el brindar ese amor, ese sentimiento, esa entrega, porque una educación fría sin amor produce otro tipo de efectos, pero... Y el amor no tiene un parámetro, o sea, un formato. Si a mi niño le doy 40 besos al día y eso es amor, no, yo a mi niño le doy solo 2 veces al día y eso, no sé, resta el amor, no. Las formas de expresión están en la valoración. Son diversas, claro. El amor es valoración, es hacer sentir y sentir el valor que tiene la otra persona en ti y tú en esa otra persona. Pero más allá, sí, claro. El tema no es el amor, más bien estamos yendo a un tema de desamor, o sea, es de desapego. Ajá. Cuando la persona se desapega, o sea, ese otro ser amado pasa a un segundo plano, donde la acción que puede terminar en crimen, homicidio, o sea, es una acción terminal que acaba la vida de la persona. Exacto. Y de ese triángulo, el tercer aspecto es más allá de lo que implica el cuidado, la protección, la entrega del amor, todo es el proceso de la responsabilidad de tener una persona, que no simplemente, bueno, ser madre o ser padre, porque bueno, somos pareja y hemos construido un núcleo, y bueno, y hay un hijo, una hija, y bueno, hay 2 o 3, sino pensar fundamentalmente antes de procrear que quien va a ser parte de ese núcleo familiar tienen una gran responsabilidad en el aspecto no solo educativo, cuidado, sino en hacer que esa persona sea una persona adaptada, equilibrada, pueda tener una relación armónica, contribuya y enriquezca a la salud social y no todo lo contrario. Claro. Entonces, si vamos a tener hijos para mandarlos a un proceso desadaptativo, ¿no? Rescato estas palabras en las que usted hace énfasis, doctor, en la labor y ese rol social que cumplen las madres en este caso, ¿no? Si bien hoy es un día muy especial, pero sí, también queremos ver la otra cara de la moneda. Y justamente antes de darle la palabra al licenciado Fernández también para que nos dé su punto de vista tan importante desde la psicología para hablar de lo que son los infanticidios, también queremos mostrarles un sondeo de opinión respecto a qué opina la gente en la calle, cuáles consideran que son las causas para que se dé con esta violencia extrema la muerte de un infante. A lo mejor han vivido traumas cuando eran niños. También falta de trabajo, de empleo. A veces las mamás creo que lo están matando a sus hijos. Entonces me parece que es la desesperación por falta de empleo, de trabajo, no saber qué hacer. A veces uno se encuentra tan deprimido, yo creo, y no encuentra una salida, digamos. Vemos que la mayor parte de los infanticidios son por los propios padres, justamente. También vemos que ellos siguen procreando, siguen teniendo hijos y no ni siquiera pueden, ¿cómo puedo decirlo? Ni siquiera pueden seguir su vida con los niños, entonces tienen que desquitarse con alguien, son los pobres niños. Como no pueden defenderse, le hacen de todo, los dejan, los botan. Yo pienso que el principal problema es la educación, la falta de educación que tienen las personas. Bueno, yo pienso que mucho tiene que ver, claro, el rol de la familia, ¿no? Entre el papá y la mamá. Y por otra parte, tal vez la pobreza. Infanticidio hay muchos, se ven muchos, ¿no? Hoy en día creo que se está viendo en las noticias. Y a veces, como son jóvenes, no están con esa experiencia como padres, ¿no? Que no están realmente en esa madurez, digamos, de criar un hijo. Y esa es la desesperación tal vez de los jóvenes, a veces hacerlo más fácil, a veces mucha. Thank you.
Y bien, tomaba en cuenta algunos datos, como por ejemplo, justificaban en el caso de que por qué podría darse un infanticidio. Decían más bien, han vivido traumas, desesperación, depresión, pobreza, falta de educación. ¿Esto justifica, estas son causas, licenciado Fernández, para que una persona, una madre o un padre en este caso puedan dar muerte a un infante? Bueno, yo creo que ningún hecho justifica utilizar cualquier medio que se convierta además con un tipo de violencia bastante severa, grave. El infanticidio es además clasificada, categorizada como un acto de violencia grave que amenaza al estado vital de las personas, llegando incluso a quitar la vida. Por tanto, estamos hablando de un acto criminal en ese entendido. Y se llama así porque además la ley 4548 sanciona este hecho. Este fenómeno es un fenómeno bastante social. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud señala además, señala que de cada 10 minutos hay un niño que está muriendo en el mundo. Así es. La UNICEF lanza otro dato bastante alarmante que nos dice que aproximadamente casi entre 20 a 22 mil niños mueren cada año en América Latina y el Caribe. Y también hay un dato, dato nacional que nos debe llamar, que la hemos recogido además no solamente de las defensorías, sino también el dato muy importante que ha lanzado la FELCB, en las que señala además y coincide además con un dato también que la da otra institución, de cada 10 niños hay 7 niños que en algún momento han sufrido un tipo de violencia. Y en este caso, obviamente, encontramos a esa población con infanticidio. Y el problema es ahora, el infanticidio es un hecho mórbido, es un hecho enfermizo, es un hecho censurado por la sociedad. Y la pregunta es, ¿cuáles son los factores o las causas que hace para que existe este tipo de experiencia? Y encontramos, hay factores que son multicausal, no podemos determinar, por ejemplo, una sola causa. Ya. Entre ellas podemos encontrar el nivel de educación, el estilo de crianza, podemos encontrar antecedentes de quienes son agresores, antecedentes que en algún momento fueron víctimas también. Pero también tenemos cierto tipo de conductas ligadas a ciertos hechos de trastornos ya de la personalidad. Y entre ellos también podemos señalar otro factor muy importante, es por ejemplo aquellas conductas del tipo bastante emocionales. Entonces por eso normalmente decimos, para que se presente este hecho, es bastante multicausal y multivariable. Doctor, su opinión respecto a las causas que originan un infanticidio, que realmente nos parece algo muy reprochable en este caso, ¿no? Pero usted, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo ve a estas personas que son capaces de cometer estos actos incluso contra sus propios hijos? Como decía mi colega Marcos, de forma precisa, el contexto de la problemática evidentemente tiene un origen social, desde problemas que lindan en presiones económicas. Hemos visto que hay una señora que da una carta o alguna persona que dice, bueno, no tenía que darles de comer. Cierto. Mi esposo no le daba nada o se quejaba a la familia. Hasta las patologías más profundas en trastornos de personalidad de orden psicopático, de orden sociopático, donde la persona a través del tiempo, ya sea porque ha sufrido problemas similares de violencia, de agresividad, reproduce el comportamiento de la violencia en los niños. Y sabemos que el 85% de niños que han sufrido violencia y agresión reproducen de adultos su comportamiento y esa conducta con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, esposos, dependiendo de la relación de género.
y obviamente el infanticidio se ha convertido, y esta parte creo que es importante, en un modeling social negativo. ¿Por qué? Porque, y la culpa la tienen obviamente como en la violencia, los más culpables son dos ejes, o sea, la falta de educación, información, equilibrio y desarrollo de lo que hablábamos, ¿no? O sea, no solamente ser madre o ser padre, sino ser el educador que forma, prepara a ese ser para un desarrollo equilibrado a nivel social, sino más allá de todo, el poder empujar, o sea, el poder canalizar a esa persona más bien a un ámbito en el cual pueda reproducir altos niveles de violencia en patologías tremendas, ¿no? Y en este componente, el padre que puede tener, o la madre que puede tener 3, 4, 5, 6 hijos sin ninguna planificación familiar que es necesaria, el factor de atención puede ser disperso y llega un momento en el que en este ámbito que decíamos de modeling social, que lo reproducen los propios medios de comunicación. Cierto. Quizá en este factor de difusión sí está bien, pero si tenemos una difusión medio amarillista y todo eso, las personas que están en casa y ven violencia doméstica, violencia intrafamiliar de pareja, violencia, cada vez ven y las personas que están sentadas mirando ahí dicen, bueno, si no se da un contexto, no solamente de penalización, policía, cárcel, sino educativo, dice, bueno, no soy el único, no soy la única. Y conforme se va difundiendo cada vez más, quiere decir que hay más gente, que no soy tan raro o no soy tan rara, o sea, que lo que estoy haciendo es parte de un modeling social y es un modeling cultural. También, porque el chicote, claro, el castigo, como decía mi colega, uh-huh, la violencia, o sea, el 80% de las familias, de los padres, madres, utilizan la represión, el castigo moral, afectivo, emocional y físico. Y a veces se pasa la frontera. Claro. Como hace unas semanas atrás, un padre en la entrevista decía, es que esta mijita lloraba mucho y me molestaba, sí, me alteraba, o sea, lloraba tanto que agarró y la pegó. O sea, más que castigo, era una conducta de evitación y escape a asumir un rol de responsabilidad afectiva, educativa, en ese sentido. Lo que me preocupa, Janina, ese punto quiero tocar y discúlpame, ¿sí?, pero es álgido. Sí, más allá, decía, de los problemas económicos, sociales, financieros, de privación, pobreza, problemas que por el otro lado van en patologías de, uh-huh, conducta, patologías de conducta de agresividad y violencia, el mayor sector, de casi un 68%, que no es problema económico, no es un problema de patologías, no es que es una persona que, si yo voy a tener hijos, para maltratarlos, o sea, voy a tener 5 hijos, para descargar toda mi problemática distorsionada mental, para torturar a mis hijos, ¿no? Que son extremos, porque, claro, a veces hay personas que procrean hijos para generar la descarga de su propia patología, de su sufrimiento cuando era niño, pero ese es un sector. Este otro, que va entre un 65, 68, casi un 70%, es por un modeling sociocultural que dentro de solapamiento, o sea, de lo que es la sociedad, está permitido socialmente. En una de las conferencias que di en un colegio, Janina, escucha, estaba hablando sobre el problema del castigo, el control, la conducta, todo, y de parte la moderadora, porque éramos dos conferencistas, la moderadora llama a uno de los padres y dice, aquí tenemos al papá o al padre más, que el papá del abanderado, del mejor alumno, del más disciplinado, no sé qué. Queremos preguntarle que cómo ha educado a sus hijos. Dice, sí, le he dado mucho amor, pero también le he dado chicote. Y la gente se para y aplaude. O sea,
Claro. Sí, como diciendo, eso es, o sea, hay que revitalizar el chicote y la violencia. Claro, porque es muy fácil utilizar la amenaza, te callas o no sé qué, o... Lo otro es más complicado, sentarse con tu hijo, tu hija, y empezar a dialogar y explicar y reflexionar. Ese 68-70% de gente que va a utilizar la agresividad, la violencia extrema, llegando a pasar la frontera del control de la conducta, de la agresión y castigo, va más allá y utiliza este componente de conducta extrema, llegando a terminar la vida, el ciclo vital del ser querido, en algunos casos con gran arrepentimiento, porque el golpe que le ha dado ha terminado con la vida, claro, que no pensaba que iba a llegar a esto. Pero más allá de todo, lo que me preocupa es que la profilaxis de ese modeling que está llegando al infanticidio con alto nivel de frecuencia y aumento de estadística, se está generando como una conducta como que el padre, al ser padre o la madre, tiene el derecho no solamente de hacer que su hijo o su hija haga lo que él o ella quiere, sino inclusive el hecho de terminar con su vida. Claro. O sea, esa es una distorsión que a mí me preocupa muchísimo en la profilaxis del sistema educativo. Claro, Fernández, es importante. Tenemos 5 minutos para concluir este tema. Creo que es muy importante también poder destacar bien, el doctor Calderón extensamente nos explicaba respecto a esto, a este modelo que muchas veces aplaudimos cuando hay castigo también de por medio. Creo que es importante, usted como docente también, que forma generaciones de profesionales, el licenciado Fernández, poder hacer una aclaración, o en este caso, no sé si vale el término en decir, dar un consejo a los padres de cómo poder educar para que luego esta violencia no se reproduzca y cada vez termine en peores agresiones como la muerte, ¿no?, de un niño en este caso. Antes de señalar esto, primero hay que decir, pueden existir códigos, pueden existir leyes, pueden crear alguna norma que frene este hecho como es el infanticidio. Si esto no se contextualiza, no se reeduca, creo que vamos a seguir en las mismas. Cierto. La violencia es aprendida. La violencia puede institucionalizarse, la violencia puede sedimentarse. Si se sedimenta, se institucionaliza, se naturaliza la violencia y los padres, progenitores o padres sustitutos la reproducen, esta violencia. En ese sentido, creo que cuando, si quisiéramos frenar las estadísticas oscuras, negras, de datos bastante perversos, creo que en algún momento a todos nosotros nos hay una recomendación muy importante, es prevenir. Que los progenitores, padres, sustitutos no se conviertan en enemigos de sus niños, de los hijos o de estas personas que están posiblemente en la calle deambulando. Lo que queremos es que el padre tenga una escuela que la pueda aprender, un estilo de crianza, un estilo de aprendizaje, un estilo de comunicación, un estilo de autoridad, si quiere normalmente educar a ese niño. El niño requiere afecto, requiere diálogo, requiere amor, requiere dedicación exclusiva. Claro. Por tanto, el padre no es aquel que va a compensar con dinero, con celular, con iPhone, sino debiera compensar con afecto. Criar a un niño con afecto, dándole certeza, seguridad, estamos creando un mundo sin violencia. Y estamos en ese camino por un mundo más humano, así lo dice el lema también de nuestro programa, de nuestra facultad en sí. Quiero agradecerles, muchas gracias doctor Calderón, muchas gracias licenciado Marcos Fernández, muy importante lo que ustedes pues nos han conversado ya esta noche respecto primero a cómo está nuestra carrera de psicología y también acerca de este tema en particular, bien nos los habían solicitado también, así que aprovechamos pues la gran experiencia sobre todo que tienen acá nuestros dos profesionales invitados. Muchísimas gracias. Gracias, Janina, y nuevamente felicitar a todas las madres por su rol, su múltiple función, el valor que tienen no solo de amar, cuidar, proteger y ser ejes de la salud social. Un abrazo en ese triángulo que desempeñan, donde el núcleo fundamental, es el componente del amor. Pero amor no solamente es la expresión, es el valor que da el ser humano
a otro ser humano y lo resguarda en un componente de respeto, en un componente de dedicación y sobre todo compromiso de formar a una persona para un futuro mejor, social e individual. Muchas gracias, licenciado Fernández. Tal vez usted tiene también algunas palabras respecto a esta fecha que hoy justamente estamos viviendo. Exactamente, 27 ya de mayo. Culminando este día, como es el Día de la Madre, creo que una madre es tal vez la persona de mayor responsabilidad que pueda generarnos la paz, el respeto. De una madre depende los valores éticos, el respetar al otro. Y lo que se quiere es que aplaudamos a esas madres que se sacrifican día a día para criar a sus hijos con buenos valores. La educación no nos da estos valores, pero sí la familia nos da estos principios de amar, proteger. En ese sentido, felicidades a todas las madres que a través de este medio nos ven. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros a continuación cumplimos con una muy breve pausa y luego estamos ya en la segunda parte del programa. En instantes vuelve la programación de TVU. Te invitamos a formar parte de la segunda versión de los programas académicos de aprendizaje estratégico y lectura crítica comprensiva del proyecto Aprende, que dotará a estudiantes de secundaria y universitarios de herramientas que les permitan construir nuevos conocimientos y un aprendizaje significativo. Así que te esperamos, inscríbete y logra una trayectoria comprometida y exitosa en tu vida académica profesional. La utilidad del curso es 100% práctico, ya que te enseñan estrategias y técnicas, no solamente de lectura, también de estudio. Yo la verdad recomiendo a todas las personas, a toda la comunidad estudiantil, que ingresen al curso de Aprende, porque este es un taller que les va a ayudar no solamente a conocer nuevas técnicas lectoras, a mejorar la calidad en el aprendizaje para ampliar el conocimiento que tienen. Continúa con la programación de TVU. Y bien, le mostramos a continuación una serie de actividades que en el transcurso de la semana cumplió nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, por lo que le presentamos nuestro sector Humanidades Informa. Se hizo la entrega oficial de obras que beneficiarán a la Unidad Intercultural y Multilingüe de Viacha. Es que la inversión ha sido de 756.265.52 bolivianos. Una superficie total del bloque es de 447 metros cuadrados. Cuatro aulas, tres de 62 metros cuadrados, una de 84 metros cuadrados, una sala de lectura computación de 54 metros cuadrados, una oficina académica de 30 metros cuadrados, una batería de baños para las damas y otra para los varones y el pasillo de circulación interior. Eso es lo que hoy vamos a entregar a todo lujo. Hemos hecho a todo lo mejor que hemos podido. El compromiso que tenía la compañía se ha cumplido. Estamos haciendo entrega de estas aulas, aulas que sean dignas para que cada uno de ustedes se vayan formando. Ninguno es diferente, todos somos iguales. Lo que queremos es que nos vayamos formando. ¿Para qué? Para que la educación nos libere, no se nos preste a manipulaciones, que seamos libres de pensamiento, libres de elegir lo que nosotros queremos para seguir avanzando. Felicidades, Viacha. Felicidades a la Unidad Académica Intercultural Multilingüe. Que la Unidad Académica de Viacha, al año próximamente, se convierta a un nivel, suba al nivel de licenciatura. Que de acá salgan profesionales licenciados. Ese es nuestro sueño inmediato. Luego ya vendrán otras cosas. La Casa Cultural Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Casa Montes recibieron alrededor de 5.000 visitantes en la larga noche de museos. Estamos ofreciendo esta muestra
más que todo para mostrar a los jóvenes los ideales, los principios que él seguía, y también como una forma de educación integral. Están participando todos los estudiantes de historia con mucha sapiencia de cada uno de los hechos históricos que se están explicando dentro de la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta casa tenía el nombre de la Casa Gainsborough, y después de una resolución llevada el 2013, se ha transformado en la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz. Aquí vive y aquí mora el espíritu de ese gran hombre y de esa persona de principios muy altos, y que es una referencia importante para nuestra Bolivia, para nuestra Latinoamérica y para el mundo. Bajo justamente de muchos meses que nos ha permitido organizarnos para mostrar diversas temáticas relacionadas con los distintos niveles, la conservación, la restauración, los soportes documentales por una parte, y por otra parte mostrar, por ejemplo, el desarrollo tecnológico que implica la recuperación y la recuperación de equipos que de alguna manera muchos de la generación ahora actual no la conocen. Se dio inicio al doctorado en investigación transdisciplinar en humanidades, gratuito para docentes titulares y 50% de descuento para docentes interinos. Hemos estado hablando justamente de la posibilidad de trabajar en un doctorado en investigación transdisciplinar. Uno de los retos que las autoridades plantearon justamente fue la apertura de este doctorado. Y no solamente eso, sino se trataba de un doctorado que pudiese fortalecer tanto la investigación como la publicación científica en la facultad y en la UNA. Y podemos tomar lo que nos corresponda para hacer nuestra investigación. Nuevamente, gracias a todos ustedes por confiar en este programa. Hablando hace mucho tiempo conjuntamente con la señora vicedecana, y creo que hoy ya estamos iniciando aquello que ha sido un sueño. De hecho, y si usted trabaja en un museo, en un archivo, en una biblioteca, la siguiente información realmente le va a interesar. Se viene ya el Congreso Internacional de Ciencias de la Información. Grandes exponentes internacionales llegan a nuestro país de México, España y por supuesto el país anfitrión Bolivia. Tenemos este pequeño sector que a partir de hoy domingo, por el transcurso de unos 3 programas, le vamos a brindar todos los detalles respecto a este Congreso Internacional. Rumbo al Congreso Internacional en Ciencias de la Información y el Seminario Hispano-Boliviano. Esta iniciativa, que en gran medida estaba destinada a ser solamente un seminario, se fue aumentando en la medida de que decíamos debería ser un congreso, porque las temáticas de las ciencias de la información, como ser la bibliotecología, documentación, la archivística y la museología, no habían debatido los avances académicos y científicos de nuestra disciplina desde hace mucho tiempo atrás. Creemos que las dinámicas y el desarrollo de los paradigmas en las ciencias de la información nos lleva a hablar de otros temas. No solamente ya es la bibliotecología o la biblioteca, no solamente ya es el archivo, sino también se van sumando los centros de documentación y los museos, porque estas son las instituciones que manejan información. Por lo tanto, el objeto de estudio ya no son las instituciones simplemente, sino es la información que está registrada, documentada, que permite generar discusiones que, por una parte, pueden llevar a resultados interesantes o a la aparición de nuevas disciplinas o al fortalecimiento de otras. Tenemos el privilegio de contar por primera vez en Bolivia con investigadores, en este caso en nuestro doctor Miguel Ángel Rendón, que él es investigador del Instituto de Investigaciones de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Él es considerado el especialista y padre de la epistemología de las ciencias de la información. Otro de ellos es el doctor Juan José Calva González, quien es especialista en el estudio de las necesidades de usuario. Él y su método NEIN han empezado a dar respuestas para poder satisfacer las necesidades de los usuarios desde las comunidades y los centros
centros de información y las unidades de información. Para nosotros es muy importante para que desde los archivos, bibliotecas y museos podamos identificar nuestros usuarios y darles un servicio excelente. Podemos mencionar a los dos españoles que están viniendo, que son hermanos. Ambos han desarrollado bastante esto de que es de las ciencias de la información. Tenemos al doctor José López Yepes, quien es ya docente desde la década de los 80 de la Complutense de Madrid. También se ha desarrollado como director de revistas importantes. También es revisor de bastantes revistas indexadas. Por otro lado, tenemos a su hermano, que es Alfonso López Yepes, quien es igual doctor en ciencias de la información. Él ha desarrollado más que todo lo que es la documentación relacionada con la información, el cine, todo lo que es audiovisual. Por ello se ha pensado y se ha decidido, y así está en la convocatoria, el tener grupos. O sea, se van a conformar grupos de 5 o 6 personas que hasta el 1 de junio pueden inscribirse con un costo de 240 bolivianos. Pasada esta fecha, el costo ya es un costo real, que es de 300 bolivianos, y lo propio es con los que son profesionales, que pueden inscribirse hasta antes de esta fecha, 1 de junio, pagando solamente 300 bolivianos. Y pasado el 1 de junio, el costo es de 380. Por ello, quisiéramos que todos los interesados puedan aprovechar esta oportunidad que se está dando para que la participación sea mayor, sea masiva. Rumbo al Congreso Internacional en Ciencias de la Información y el Seminario Hispano-Boliviano. Y al finalizar nuestro programa, no podemos dejar pasar esta oportunidad tan especial para desear a todas las madres bolivianas un gran día. El hecho de estar con los hijos, con la familia que más queremos, creo que es el regalo más preciado que podemos recibir en este día. Quisimos destacar en un video corto, sin duda, pero también con opiniones que reflejan acerca de cuál es la frase más importante que su madre, pues, marcó su vida prácticamente, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a escuchar una serie de opiniones y me imagino que usted está pensando ya en una frase célebre de su mamá. Yo recuerdo que la mía, incluso ahora, me dice, hay que vivir un día a la vez. Y eso es lo que trato de poner en práctica todos los días. Así que mil felicidades a todas las mamás, que realmente sea un 27 de mayo, que se replique todos los días del año. Concluimos así nuestro programa y muchas gracias. A través de las redes sociales, no se olvide de comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Muchas gracias por sus opiniones, por las preguntas también que nos hacen. Hemos querido hoy tocar el tema de infanticidio porque usted así lo ha pedido. Muchas gracias. Estamos el próximo domingo a partir de las 18:30, llegando una vez más hasta sus hogares. Hasta entonces, feliz domingo. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. La niña de mis ojos, es lo que me decía mi mamá. Y yo le digo a mi niña. Siempre puedes. Mi mamá siempre me ponía horarios, me ponía disciplina, pero disciplina positiva. Me ponía horarios de estudiar, de comer, me ponía horarios para trabajar. Y eso me ha ayudado hasta ahora y eso sí le agradezco mucho a mi mamá y los valores que me ha infundido también. Te cuides mucho y que sigas adelante. Abrigate, ponte gorrita para el sol, esas cositas comunes. Las mamás dicen, yo te he dicho y pasa, y siempre pasa, ¿no? Que tengo que comer sopa, eso es alimento. Después, que no alce nada de la calle. Si alzo algo de la calle, no tengo que alzar nada de la calle. Si veo algo en la calle botado, lo tengo que dejar. Es lo que más me recuerda a mi mamá. Si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Si te cae este aumento. Lo típico era, nosotros somos 7 hermanos, ¿no? Y siempre se confundían los nombres, no sabía, ¿no? Lo típico. Oye, tú, ¿cómo te llamas? Pero ven. Era lo típico, lo que más recuerdo de mí.